Nosotros abrimos primero porque es prensa, es información que tenemos que vender. Y porque también se suponía que iba a haber loterías y apuestas del Estado, porque somos administración de loterías también. Pero nos han puesto esta mañana al final que han suspendido todos los sorteos, o sea que en realidad estoy aquí solamente por la prensa. Oh. Que va, se nota. Ya se empezó a notar el miércoles por la tarde el bajón de ventas, pero ya el fin de semana ayer fue monstruoso, vamos, y hoy igual. Un 70%. Y ayer vendí una cuarta parte de lo que suelo vender un sábado. O sea, es una exageración esto. Esto es una ruina. Para el pequeño comercio como somos nosotros, que vamos mal viviendo después de la crisis, pues imagínate este golpazo. De los críos no se ha movido nada. ¿Lo de los críos? Que era lo que más o menos te movía un poco. Nada, es que desde el viernes un sobre de cromos vendí ayer. Un sobre de cromos cuando estaba cerrando por la noche. Y hoy nada, nada. Revistas, hoy llevo tres. También depende de la época del mes. Nosotros ahora mismo es como si estuviéramos a últimos de mes. Me explico, porque a partir del 16, 17 de cada mes es cuando viene las ediciones del mes siguiente. Ahora debería de estar llegando ya lo de abril. Entonces es como cuando llega cualquier familia normal al 27, el 25 de cada mes, que ya están pues bajo mínimo. Pues nosotros es lo mismo. Trajeron el martes, miércoles, creo que fue, las guías de Semana Santa. Claro, empezaron a venderse, pero yo no he vendido ninguna desde el viernes. Viernes, jueves. Está viniendo gente de todas las edades. Mediana edad, así como nosotros, son los que más está asistiendo a hacer su compra. Yo que soy una callejera tremenda, pues, en fin, un poco histérica me pongo, pero bueno. Están los kioscos, las cosas de alimentos, las farmacias y los bancos. Bueno, hoy es domingo, o sea, quiero decir, todavía aún menos de lo que puede estar abierto, aún menos, claro, al ser domingo. Pero bueno, esta mañana yo desde que me he levantado me asomo y digo, oh, no, me ha pasado la guerra o algo, que no había ni un alma, pero nada, ni una hormiga. Y horrible, vamos, da una sensación. Pero bueno, pues si sí, hay que aguantar, hay que aguantar y ya está, tampoco pasa nada. Porque los padres están. Hoy, por ejemplo, estamos mucho más tranquilos que ayer, lo que pasa que también hay mucha gente inconsciente y están viniendo, por ejemplo, con niños. Hemos tenido caso de que ha venido una mujer con niños y ya está por aquí. Yo y otra gente que no tiene miedo y se piensa que esto no pasa nada, y la verdad es que es un problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos que venir a trabajar, somos un producto de primera necesidad y tenemos que venir a trabajar. Hemos restringido horarios, abríamos por la mañana y por la tarde y ahora solamente las vamos a abrir por la mañana. Y pues las medidas que estamos tomando, pues con gel desinfectante, guantes y demás. Evitar tocar el dinero, que tenemos ahí un platito para dar vueltas y tal. Y ya está. Nos están preguntando también qué pan aguanta más de un día para otro. Pues para eso, pues se están vendiendo más cantidades por el tema de pues, evitar salir todos los días. Luego hay gente que viene que se lleva media barra también. Cafetería también hay gente que nos ha preguntado aquí porque hemos cerrado y estamos sirviendo café, pero solamente, exclusivamente para llevar. Pues ahora mismo la verdad que está fatal la toda cosa, porque la situación que está pasando con virus y estos, estamos fatal. Y la todo el mundo no puede salir de casa, mejor para sanidad. Estamos vendiendo más porque está todo el mundo que están cogiendo cosas para llevar a casa, y yo creo que es mejor llevarlo poco a poco. No salgan muchos, de no llevéis muchas cosas, y despacito, poco a poco mejor. No, no está la cosa pasafocos. Bien, normal, la gente viene disciplinadamente, de uno en uno, procuran no juntarse mucha gente. Y respetan la distancia, bien, son correctos, educados, no hay ningún problema con la gente. Es que es domingo y los domingos normalmente no vienen los clientes habituales, todo el que pasa compra, pero bueno, sí parece que se está vendiendo más. ¿Hoy? Hoy, sobre todo la prensa es lo que más se vende, porque otra cosa no se vende.
de momento están siendo bastante cívicos y bastante responsables. La gente se lleva revistas porque se tiene que entretener, se llevan revistas, pasatiempos, ese tipo de cosas. Lo razonable es que seamos nosotros que marquemos un tiempo. O sea, no vamos a estar, yo qué sé, toda la mañana, no, hombre. Pero justo es necesario de que el perro desfogue, de salir, de estar ahí en la casa y de poder que el perro haga sus necesidades y punto, pero no vamos a estar toda la mañana. Y además también porque el pipicán es para todo el mundo, no solo para nosotros. Estoy portando perfecto hasta mañana que tenga que ir a trabajar. Me imagino que serán igual, nos estamos concienciando y creo que va a ser bastante tranquila. Dentro de lo que hay, habrá gente que vaya a entregar papeles o algo, pero yo me imagino que va a ser un tanto por ciento bastante bajo. Todo lo que sea para controlar este virus es totalmente correcto. Lo que pasa es que tal vez haya venido un pelín tarde. Pero bueno, esperemos que se solucione. Aguantaremos. No tenemos más cojones, pero bueno, la gente al final somos conscientes y aguantamos. Ni un alma en la calle, macho. Pues lo estamos llevando muy regular. Se está notando, la gente parece que tiene miedo de salir. Estamos como vendiendo como un 40% de lo habitual. Hay menos gente, menos comida. Están llamando, pero nosotros no tenemos servicio a domicilio, no estamos preparados para eso. Y a partir de mañana lo vamos a estudiar a ver si podemos hacer para llevar a domicilio. Por lo menos a gente mayor, gente que no pueda salir. Aunque la gente, hay gente que sigue siguiendo pidiendo, pero bueno. El problema es de que ahora, por la mañana, la mujer salía por un lado, el hombre por otro lado, los niños por otro lado, y al final se juntaban a mediodía a comer, si es que se veían. Ahora, si tienen que permanecer los bares cerrados, los restaurantes cerrados, y tienen que permanecer los matrimonios allí, pues ahora que va a haber, de aquí a una semana o dos, pues más divorcios, más de separaciones. No se van a aguantar. Ahora no vamos a separar más. Pues no sea que se vaya uno a una punta del piso y el otro a otra punta del piso. Y empiece con los chicos a jugar allí en... Es un momento esto, ¿eh? Aquí tengo productos de cosmética y de higiene. La policía se lleva para ellos porque tienen falta de suministro y bueno, no viene policía local, policía nacional. Y luego también gente que está trabajando, por ejemplo, en gasolinera, gente que está trabajando en supermercados, gente que pasa por la calle que va a hacer la compra, pues aprovecha y compra mascarillas o gel desinfectante, que es pues eso, y regalamos lo de los guantes y ya está. Mascarillas y gel desinfectante, guantes, es lo que tenemos también, gafas protectoras. Y nosotros teníamos y bueno, y hasta que nos quede, no sé lo que aguantaremos. Y ya está, lo que tenemos de guantes y hasta que se acabe. Y el gel desinfectante cuesta muchísimo encontrarlo y sobre todo las mascarillas. Las mascarillas cuesta muchísimo encontrarlo. Y entonces es el precio más elevado, claro. Nos suben el precio, o sea, cada día suben el precio, sí. Por ejemplo, he encontrado de medio litro 264 euros. De medio litro. Le he hecho una foto esta mañana, digo, que me parece impresionante. Pues el líquido desinfectante de manos, pues unos 4,95 euros es lo que lo vendemos. Un frasquito. ¿De cuánto? Pues trae unos 75 mililitros más o menos. Y lo vendemos así, regalamos los guantes. La mascarilla pues la vendemos a 1,50 euros. Lo que pasa que no nos queda nada de... Nos cuesta mucho trabajo encontrar las de filtro. Esas nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces no sé si para la semana que viene...